Andrés, un gusto tremendo poder estar aquí. Desde el área de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife, con su presidente Pedro Martín al frente, estamos encantados de estar presentes hoy en la inauguración del secadero de tabaco de Granadilla de Abona. Este es el resultado de un trabajo colectivo entre el Ayuntamiento y el área de Patrimonio Histórico del Cabildo para rescatar un elemento señero del pueblo de Granadilla de Abona, de la comarca y de Tenerife, por la actividad histórica que se vino desarrollando aquí desde 1878. Perdió su uso, hablaba con el alcalde antes, allá por el año 92, y este es la materialización del compromiso entre instituciones para recuperar un bien de interés cultural declarado allá por el 2008, si no recuerdo mal, como es el secadero de tabaco. Esto también, desde el punto de vista de la colaboración entre instituciones, entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Granadilla, pone bien a las claras el esfuerzo que desde la institución insular queremos hacer para seguir ejemplificando trabajo conjunto, trabajo colectivo también con la ciudadanía, y desde ese punto de vista estamos trabajando ya en un nuevo plan de patrimonio histórico para los próximos 5 años, en el que esperamos que Granadilla sea también un municipio, un actor importante para seguir rescatando patrimonio histórico en Tenerife. Siempre digo que la restauración de un inmueble histórico, de un inmueble con valor patrimonial como este, es más que un acto mecánico. No solo se trata de la rehabilitación de un inmueble, se trata de la recuperación de su historia, de la recuperación de sus orígenes, de la recuperación cultural, de la recuperación en definitiva de la identidad de un pueblo, de la identidad de un municipio y en este caso la devolución a la ciudadanía de sus propios orígenes, de la identidad de un municipio como Granadilla de Abona. Nuestro objetivo es trabajar por y para la ciudadanía y queremos desde Patrimonio Histórico del Cabildo que ustedes sean los protagonistas y los que disfruten de este inmueble, porque esto no queda aquí, no solo se trata de rehabilitarlo. Si solo lo rehabilitáramos, la labor de las instituciones públicas quedaría a medio camino. De lo que se trata ahora es de impulsar entre todos y todas el ponerlo en uso, el ponerlo al disfrute de la ciudadanía. Y ese es nuestro objetivo, que lo disfruten, porque este patrimonio, así como el patrimonio de toda la isla de Tenerife, es de ustedes. Muchísimas gracias. Buenos días a este querido pueblo de Granadilla de Abona, a todos los vecinos, a todos los visitantes. Es un día muy especial, no solo porque ha cambiado la hora, sino porque estamos delante de un edificio que todos teníamos muchas ganas de que viera la luz, de que volviera a latir, de que volviera a la vida, de que se inaugurara. Y lo decía perfectamente el consejero, al cual también agradezco su presencia hoy aquí, que bueno, no solo es el edificio, sino todo lo que va a albergar. Pero hoy estamos, gracias al trabajo colectivo, como decía perfectamente, a la contribución de muchas personas. En primer lugar, del propio propietario, que decidió en el año 2008 que fuera patrimonio del Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Podía haber seguido siendo privado y, sin embargo, decidió que formara parte, a través de una compra, del inventario del Ayuntamiento. Y a personas que en esa época estábamos trabajando en el Ayuntamiento, del 2007 al 2011, como Antonio Cabrera, que hoy está aquí, y quería que se acerque hasta aquí. Por favor, don Antonio. Concejal de Cultura en aquella época. Y además de otro partido político distinto, pero eso no tiene nada que ver, para que se trabaje en conjunto y sacar los proyectos adelante. Él, gracias a él también tenemos este secadero de tabaco. Y yo quiero cederle, aunque sea... Bueno, a él hay que decirle que sea breve, porque si no nos cuenta toda la historia, pero unos minutos para que también tenga la palabra. Don Antonio. Bueno, buenos días. La verdad que es un placer estar aquí en este evento. Ya se lo comunicaba al alcalde hace unos días cuando me comunicaba el día de hoy para la inauguración de este elemento patrimonial del municipio. Y bueno, yo recuerdo desde el 91 que entré en el ayuntamiento, desde el 91, hace ya pues casi algo de 30 años,
empecé a preocuparme de este espacio. Hablé con Sebastián Matías, que es uno de los arquitectos quizás más especializados en la rehabilitación de este tipo de espacios, y él me hizo una observación que me parecía interesante. Dice: qué extraordinaria es la arquitectura sin arquitectos, porque esto fue elaborado donde no había universidad, donde no había arquitectos, sino por los maestros de obra, por los maestros carpinteros, por los maestros pedreros, esos sabios de la cultura popular que edificaron este diseño singular. Creo que, y no me voy a extender más, señor alcalde, creo que es una alegría para el municipio que un elemento patrimonial como este se incorpore como infraestructura cultural para el municipio, porque creo que son los espacios donde va a ser un placer escuchar un concierto, una exposición de pintura, cualquier actividad de manifestación cultural, porque la cultura es lo que hace grande a los pueblos, y hoy Granadilla es un poquito más grande. Así que enhorabuena, Granadilla, enhorabuena al ayuntamiento y al alcalde. Muy buenos días. También hay que agradecer a Carlos Alonso, que hoy no ha podido estar aquí, porque fue en el 12 de diciembre de 2016 cuando firmamos el convenio, y en aquella época era presidente del Cabildo, para entre las dos administraciones sufragar lo que es la restauración, y después ha continuado con la siguiente corporación. Hoy no solo inauguramos el edificio, tenemos esta plaza delantera, tenemos otra plaza trasera que la van a ver, un mirador hacia toda esa preciosa, ese precioso barranco que tenemos allí, con vistas a Vicácaro, con vistas a la iglesia. Esta restauración del Camino Real, que la vamos a tener finalizada para las fiestas de San Antonio de Padua, que no solo lleva la restauración con piedra original, sino también con iluminación de este espacio del Camino Real. Y en definitiva, un nuevo edificio para la cultura granadilla. Bueno, a todos los que somos granadilleros sabemos que el problema que tenemos aquí, especialmente en junio, aunque parezca mentira, es que nos puede llover. Y que no tenemos un gran espacio donde poder hacer conciertos, exposiciones. Cuando nos llega esa bruma, cuando nos llega la lluvia, pues ahora lo vamos a tener. Un espacio para 300 personas, para poder dar conciertos, para poder estar aquí y sobre todo para organizar las cosas sin ningún problema por temas meteorológicos. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, ya tenemos incluido en los presupuestos la compra de la recova, que también será para ponerla como mercado del agricultor aquí en el casco. Con dinero del remanente, que también aquí veo a la propietaria, la adquisición del Cine Gardi, que es lo que todos deseamos para convertirlo en el gran auditorio. Y a la banda tenemos que agradecerle hoy que esté aquí. Es un domingo, es un día complicado, vemos jóvenes, personas que trabajan y que a día de hoy están en, bueno, pues en el casino, que al final es una institución privada, aunque le cede el espacio. Y lo que queremos conseguir para este municipio es la compra de esta casa que tenemos aquí enfrente, que es donde nació José Reyes Martín, para convertirla en el museo y en la sede de la banda. Es decir, para que tenga un espacio donde poder ensayar, que sea su casa, y al propietario está en disposición también de venderla, y esperamos que se haga el procedimiento administrativo para comprarla. Es decir, que tendríamos aquí un bien de interés cultural, como es el secadero de tabaco, el museo de historia, el museo de José Reyes Martín, la sede de la banda, el convento, la iglesia de San Antonio. Bueno, pues como ven, un casco con vida y con mucha alegría, y sobre todo que late. Así que a todos ustedes, muchas gracias. Tenemos un pequeño obsequio para la banda, que está pintado a mano, que es el escudo heráldico de la Villa Histórica de Granadilla Boni, que dice así: a la Asociación Cultural Banda de Música José Reyes Martín, agradecimiento por su participación en el acto de inauguración del espacio cultural El Secadero, Villa Histórica de Granadilla Boni, 26 de marzo de 2023, porque tenemos que decir que ellos están hoy aquí de forma totalmente altruista, que han querido colaborar con este acto, y es de agradecer que la institución con más años de Granadilla Boni esté hoy frente a un edificio de 145 años y que también podrá ser sede para sus conciertos. Así que enhorabuena y muchas gracias por estar aquí. La próxima semana ya les invitaremos a la inauguración de las nuevas salas velatorio, también del casco. Continuamos con la apertura de nuevos espacios. Y gracias, gracias por estar hoy aquí. Y este edificio es de ustedes, para el uso, para el disfrute de todos los granadilleros y granadilleras. Y desde luego, una joya de 145 años que hoy vuelve a latir y vuelve a la vida para la cultura y para nuestro pueblo. Muchas gracias y bienvenidos. Thank you.
gracias a ti. Pasamos, sean ustedes los primeros en pasar, por favor. Plata que dice espacio cultural enseñadero, restaurado y abierto al público como centro cultural, siendo alcalde de esta villa el señor don José Domingo Renato González y presidente del Cabildo Insular de Tenerife, el excelentísimo señor don Manuel